Rico y hoy abrimos Bonita Radio, hoy jueves 10 de febrero del 2022, con los cacerolazos que se escucharon anoche a las 8 de la noche para apoyar a los maestros de Puerto Rico, maestros y maestras que ayer se tiraron a la calle y que contaron con el apoyo de otros y otras servidoras públicas, jubilados, paramédicos, enfermeras, bomberos, quien no estaba allí en la manifestación diciéndole al gobierno de Puerto Rico que el apoyo a los maestros y a las maestras está ahí, que están luchando y lucharán por un retiro digno, por un, me, unas mejores condiciones de empleo y mejores salarios. Vamos a hablar de lo que ha trascendido en las últimas 24 horas, entre ellas lo que dijo. Noelia García Bardales, la culpa es de los periodistas que no son conciliadores con el gobernador. Bendito sea Dios. Le he dicho a, lo, a los colegas que no sean comunistas y pelú. Y ustedes no me dicen nada y yo ando con mis espejuelos que no se supone que ande. Porque estos son los que miren, me protegen de estas luces increíbles que Verónica Vegabón me pone aquí. Eh, a esta hora, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes. para... Hablar y discutir temas de los que ustedes tienen derecho a saber. Vamos a hablar también de la legislatura de Puerto Rico y lo que dice Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara. Ustedes lo vieron ayer, estaba en la marcha. Uh -huh. No sabemos. Y las excusas que dieron los legisladores para no estar me encantaron. Un otro popular dijo que no, porque es que no queremos que se politice, bendito sea Dios, pero eh, esa no es la idea. Pero bueno, vamos a hablar también del famoso plan de retribución y reclasificación para los salarios o mejorar las condiciones de salarios de los empleados públicos. Porque ahora esa es la panacea. Ustedes la habían escuchado antes. Ustedes habían, antes de las protestas, que están encendidas por cualquier esquina, los fogones prendidos, pero mire que no bajan de temperaturas, altas temperaturas. Por las cuatro esquinas. Y ahora el gobierno de Puerto Rico dice que hay que hacer eso rápido. Noelia García Bardales, ponte las tenis, le digo el gobernador, porque eso tiene que estar ya. Ahora hay dinero para todo. Supuestamente. Vamos a eso. Pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Si les parece, pueden allí. Donar y programar sus donativos a Bonitas Radio a través de PayPal y tarjetas de crédito. También Fundación Periodismo 21 recibe los cheques y giros postales y a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Los cheques y giros postales a PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Ahí estamos también en. Eh, bonita radio Instagram, bonita guión bajo radio en Twitter, siempre iBox, iTunes y Spotify, todos los programas podcast, incluidos incluido el de deportes del compañero Rodrigo Otero Goico, que está todos los días a las 6 de la tarde. Recuerden también que estamos uh, en YouTube 24-7 y nos apoyan, nos auspician hasta el momento. Vega Alta Coop, la Cooperativa Abraham Rosa, la Cooperativa. De Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Buen pues vecino café siempre. Allí estaba con mi amiga Lilian Ferrer. La diáspora puertorriqueña, donde quiera que se encuentre. Lilian viene entre Puerto Rico y Chicago. Gracias, Lilian, siempre por tu apoyo. Por ahí está todo el mundo. Ilka Hernández, Robert Baldwin, Yanni eh, Moreno. Qué bueno que están por ahí. Y Aguiar me recordó lo que dijo Noelia García Bardale. Vamos a eso porque tenemos hasta el audio para ir sobre esa información. Ponle wipers, dice Ani Román. Eh, buen día, Papo Doner, Papo, gracias siempre por tu apoyo. Qué bueno que estás por ahí, Iván Hernández. La diáspora no nos falla. Como no nos fallan los internautas de Bonitas Radio, los internautas que también comparten la radio tradicional con red informativa a través de Radio Éxito en Otuado y Radio Grito en Lares. Eh, Adalberto también está por ahí, Yanni Moreno. Ahora estoy para. Que lo sepan los que todavía no se han unido. Tengo por lo menos dos internautas de California, puertorriqueños, que vamos a desarrollar también nuestro network para que esa diáspora Nueva no York, Chicago, que ya están bastante organizadas o por lo menos han sido, están en eso, moviendo eh, el hecho de que sean más puertorriqueños y puertorriqueñas en cualquier parte del mundo que escuchen lo que el periodismo tiene que producir. Desde San Juan, Puerto Rico, para cualquier puertorriqueño, donde quiera que se encuentre, que hace patria puertorriqueña. Hey, Ramón, mucho Aldaña, Ramón, busca tu gorra, que si no, están a punto de acabarse. Noelia, ponlo en la nevera. Vamos a empezar con lo que queda desde ayer. Quiero ir primero al dichoso plan de retribución eh, y. Eh, reclasificación del gobierno de Puerto Rico, que hasta el momento produce y se supone que Noelia García Vardales así lo, eh, lo ponga en patines. La Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, antes o Calar hoy, o ATRH. La Directora de esta oficina, yo quiero primero empezar por el perfil de esta joven, Zaira Maldonado. Es la misma, oigan esto, la misma que hizo la transición de recursos humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia Luma. Porque yo quiero señalar esto porque a mí me parece súper importante. Que cuando usted va a hablar de un plan que el gobierno de Puerto Rico tenía supuestamente eh, como una de las promesas de campaña, que no lo había hablado desde que el gobernador empezó eh, y actuó como el gobernador del 32% cuando juró en enero del 2021. Ahora es la panacea. Cuando los maestros se tiraron a la calle, cuando otros servidores públicos, entre ellos los bomberos, de hecho los maestros volvieron hoy. A la calle. Están camino a Fortaleza, porque supuestamente allí el gobernador de Puerto Rico, que no los recibió ayer porque estaba en Barceloneta, y lo más importante para él era la foto oportunidad con la eh, alcaldesa Wanda Soler de Barceloneta. Hoy los va a recibir al liderato de la Federación de Maestros, Únete, Educamos, que son los que han mantenido una convocatoria amplia que ahora incluye a otros trabajadores y trabajadoras. Pues en este momento, <coughs> dice eh, Zahira Maldonado, el gobernador, después de haberle dado instrucciones, instrucciones a Noelia García Bardales, que había que poner eso eh, en patines. Dice Zahira Maldonado que... Ese plan cubre alrededor de 45 mil empleados públicos, pero no incluye a las corporaciones públicas o a los empleados del Departamento de Educación. Fíjense qué importante es cualificar esto, porque si bien tengo que decir el pedigrí que tiene esa ira Maldonado, tengo que también especificar que ahora vienen con una solución para esos otros empleados públicos, incluidos los del Instituto de Ciencias Forenses, que la doctora María Conte lo menos que hizo fue suplicarle al gobernador que esos 275 empleados tengan algún aumento porque se le está llenando el cuarto de agua y ella sabe que sin esos empleados... Eh, en el instituto tiene serios problemas para operar cuando lo que ella atiende son personas muchas veces en el 95 de los casos víctimas del crimen que son las personas que mueren en el medio de algún asunto eh, de violencia que tiene que ir ese cadáver a ciencia forense porque de eso es lo que se trata. Cuando esto pasa y usted ve que hay una funcionaria que ha tenido la mala experiencia, o el país ha tenido la mala experiencia, y vamos a decir, a cualificar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que al día de hoy hay muchos de ellos que tienen balances que no los conocen, por lo atropellado que fue el proceso de transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, una se pregunta, y esta es la persona que tiene a su cargo un plan que supuestamente tiene que definir la posibilidad de aumentos de salario, pasos, etc. En, en el gobierno para 45 mil empleados. O sea, ¿alguien me puede explicar cómo es que no se sientan y establecen? Mira, si tú no pudiste con aquella transición que era mal tasado de 8 mil. Me pregunto ahora, ¿qué es lo que va a decir ese plan? ¿Quiénes son los que van a estar a cargo? Eso para plantear que entonces esta joven eh, dice, por ejemplo, que lo más importante es que ese plan va a ser este documento vivo. Como diría doña Maldita, Maldita sea la repetición del documento vivo. No olvidemos el documento vivo de el Departamento de Educación con relación al cierre de las escuelas. Está tan vivo que ahora lo cerraron y nadie entra y no nos han dicho exactamente si en efecto van a cerrar escuelas. Ese documento que va a poder eh, ver todo el mundo, incluidos los empleados públicos, para que vean por dónde va el proyecto del de, eh, plan de retribución y reclasificación. De los empleados públicos. Específicamente se llama Borradores de Planes de Retribución de Empleados Adscritos a 66 Agencias del Gobierno de Puerto Rico, que van a reflejar los aumentos salariales en casos como el de ciertos empleados del Departamento del Trabajo, Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¡Ojo! No incluya al Departamento de Educación. ¿Quiénes fueron los que protestaron? Los maestros y las maestras. Quienes fueron los que llamaron la atención de que van para la calle por el retiro digno y por las condiciones de empleo y los salarios, los maestros y las maestras. Y el gobierno, en un esfuerzo de relaciones públicas para aplacar a los bomberos, a los policías, a los empleados de, del Instituto de Ciencia Forense, a los empleados del departamento de la familia, ahí está ATSEF diciendo: vamos para la calle. Hace siete años que no tenemos eh, aumento. El gobierno en ese ejercicio se saca de la manga Production el plan y dicen, ay, ahí está, ahí está. Y yo me cuestiono si es una medida que en efecto va a producir lo que le produjo a los maestros temporariamente un aumento septiembre 2022. Otros dicen, como el gobernador, a septiembre 2024, de mil dólares. Y que ahora están las promesas, 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 sobre todo de los jefes de agencias del Ejecutivo, entre ellos el secretario de Hacienda, diciendo eso ese dinero va a aparecer para hacerlo permanente. Si ese plan y si este esfuerzo de propaganda y de relaciones públicas para tratar de apalacar eso que está ocurriendo, y los semilleros que tienen en todas las agencias por el maltrato a los empleados públicos. Se va a quedar en una página de internet. Lo que ha sido fruto del esfuerzo de los maestros y las maestras va a ser la evidencia de que el gobierno de Puerto Rico no tenía un plan concertado para aumentarle salario a los empleados públicos. Porque ahora nosotros entregamos... O vemos la entrega del gobernador con parcho aquí, parcho allá, busca dinero de ESER, el programa de, eh, de emergencia para fondos del Departamento de Educación. Y si ese dinero existía, ¿por qué no habían traído como prioridad atender las necesidades de los empleados públicos? ¿Qué era? que había otro interés de tocar ese dinero para otros asuntos, como por ejemplo provocar que ese dinero del plan de retribución, reclasificación para los empleados públicos, tuviera el montón de contratistas para hacer análisis de lo que está pasando en las agencias y así darle dinero de los fondos federales o estatales que están... E identificando ahora, después que le vieron los testículos al CAN. Sigo insistiendo en una teoría que tiene fundamento en lo que siempre ha pasado en los últimos años: que no, hasta, no es hasta que la gente se tira a la calle, en que se ve algún nivel de consecuencias, pero sobre todo que la mayor parte del dinero que ha llegado a Puerto Rico o se produce en Puerto Rico. Desde las fuentes de ingresos del Departamento de Hacienda y el Fondo General, se reparten el bacalao entre los amigos del alma y ahí están los inversionistas políticos que finalmente financian la campaña. Y ese es el cuestionamiento hoy. Ayer yo hablaba con una persona que tiene mucho conocimiento de esas maneras de administrar los últimos años, por lo menos en los últimos 30 años, de diferentes administraciones entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. A pesar de que en un momento sabemos que el Partido Popular como administración, como administradores de lo público también han tenido el elemento de la corrupción ahí, me decía, el problema es que estos muchachos son muy esmayados. Y esos potes los querían exclusivamente para repartírselo entre ellos. Y cuando viene, cuando una habla con una fuente de información que te dice eso, vis a vis, lo que está pasando hoy, 1980, 1990, una se pregunta si alguien podría, en efecto, establecer qué fue lo que pasó. Fue mediocridad. Nadie vio. Nadie vio la necesidad eh, o dónde estaban los planes de trabajo, tanto de los dineros que llegan, el dinero que llega a través del gobierno federal y de los que se, se hay en Puerto Rico en términos de la producción de administración pública. Sentados con la Junta de Control Fiscal, ojo, o es que cuando se sientan no tienen en mente a los empleados públicos. Cuando se sientan no tienen en mente las necesidades que tiene el país. No olvidemos que la plantilla de mayor capacidad o de mayor presencia de empleados asalariados la tiene el gobierno de Puerto Rico, es el mayor empleador en Puerto Rico. Nunca los cuentos de camino de que la empresa privada sea nunca han sido posibles en Puerto Rico por millones de razones que podemos discutirlas en otro momento. Y ahí yo creo que está el análisis que hay que poner de frente y que sería una pregunta indispensable para el gobernador de Puerto Rico. Gobernador, ¿qué fue? Que ustedes no pensaron que los empleados públicos tenían una necesidad. Escucho y van a escuchar ya mismo a Noelia García Bardales decir que <coughs> el problema es que los empleados públicos no, hacía como 10 años que no recibían, eh, no recibían aumento. Noelia García Bardales, secretaria de la gobernación. Los maestros, hace 14 años que no reciben un aumento. No son 10 años. No, no, no son 10 años. Hay empleados que llevan mucho más. O sea, vamos a... Eh, no sé si escuchó al, al presidente del sindicato de bomberos. Los bomberos no reciben. Hace 22 años, desde que Sila María Calderón salió del poder. Perdón, hace 18. Maltasado, 19 años, porque fue antes del 2004 que le dieron el último aumento. Pregunta, ¿qué pasó? Ustedes no tienen eso tan claro. ¿Ustedes, dónde está el director de OGP? ¿Dónde está el director de la oficina de gerencia y presupuesto o presupuesto y gerencia? Porque ellos le cambian el nombre cada vez que entran al poder. ¿Qué pasó eh, antes con esa oficina? Pero ¿qué pasa ahora? Es que al director de OGP le pusieron un zipper porque la que manda allí es Natalia Jaresco. Porque desde que yo soy periodista y hace muchos años, no me estén sacando la edad, siempre la digo, tengo 57. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, o Presupuesto y Gerencia, o GP, que era antes, es la oficina que establece el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, antes del de gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal. Y el que tiene o la, la oficina que tiene el nitty gritty de lo que pasa en las agencias en términos de las necesidades presupuestarias. ¿Dónde está esa persona? Ustedes no tienen comunicación con ella. Está allí en la misma, en el mismo eh, viejo San Juan. Es que ustedes no tenían eso claro. Es que no tienen claro de dónde vienen los fondos y cómo se pueden parear y llenar los potes para cumplir con las necesidades de esos empleados. Yo insisto. Aquí hay gato encerrado porque ahora, miren, abrieron la pluma cuando se dieron cuenta que el país está prendido por las cuatro esquinas. Y eso, oíganlo, viene por ahí, unido al famoso barrilito que ahora eh, Rafael Hernández Montañez dice que eso no es ningún barrilito. Ustedes son unos bochincheros y ya mismo dicen que los periodistas malinterpretaron eh, el asunto del barrilito. De los 47.8 millones de dólares que van a proveer, o sea, esa misma legislación, que es la legislación que va a viabilizar que el plan de ajuste venga como lo decidió el gobierno de facto con la jueza Laura Taylor Swain, eh, 48.7 millones, eso no es ningún barrilito, que eso lo que va a hacer es un, un servicio directo a la ciudadanía. Ese, por un lado, es la respuesta a este montón de chavos que de la noche a la mañana salieron, pero mire, como, como si hubieran abierto una pluma, pero nadie en el gobierno de Puerto Rico hablía, habría hablado de ese dinero antes. Y fíjense que lo más interesante es que, así como hablamos del de asunto del plan de retribución y reclasificación, eh, esos aumentos que son temporeros en el caso de los maestros, lo más importante es que ahora el gobierno de Puerto Rico tiene que identificar, tiene que identificar fondos de el fondo general del gobierno nacional, del gobierno estatal de Puerto Rico, para que sean recurrentes, porque si no, se quedan en lo temporero. Y bien importante, si no lo habíamos dicho antes, yo creo que hay que establecerlo claramente. La Junta de Control Fiscal no se mete en esos fondos porque esos son fondos federales que vienen eh, destinados a una agencia, en este caso al Departamento de Educación, y que el propio Departamento de Educación de Estados Unidos abrió la puerta para que pueda utilizarse hasta que duren 2022-2024, septiembre, eh, para aumentar el salario de los maestros. ¿Qué hace el gobernador hoy? Oiga, llevamos cuatro días bregando con esto. El gobernador el martes hace, el lunes hace una conferencia de prensa, sabemos todo lo que pasó, para utilizar esa conferencia de prensa y tata, tratar de evitar que realmente fue el martes, que los maestros y las maestras se fueran a la, al paro. 82% se fue de paro ayer, fueran solamente el 18% a las escuelas. Utiliza esa conferencia de prensa y ahí es que trata de utilizar eh, el mensaje del de supuesto aumento. Hoy, jueves 10 de febrero, cuando va a recibir a los maestros, en la fortaleza se atreve a publicar en sus redes sociales el mecanismo que tiene para, para seguir proponiendo que si no te gusta, vete que supuestamente el aumento de los maestros es de mil dólares, como si fuera, mire, de aquí hasta que se vayan del sistema. Gobernador, yo creo que está bien claro que este tipo de información lo que hace es exacerbar, exacerbar la molestia que tiene el país de que el gobierno miente, de que el gobierno tergiversa, de que el gobierno a propósito, a propósito. Está utilizando sus redes sociales para enviar mensajes que son definitivamente, y ahora vamos a la palabra que utilizó Noelia García Vardales para hablar de los periodistas y de los medios: inflamatoria. Estas son imágenes que hieren a la retina, que hieren en lo más profundo de esa población que está exigiendo, díganos la verdad, es temporero. Es temporero. Ustedes pretenden llegar a, con esos mil dólares hasta septiembre del 2024. ¿para, ¿Para qué? ¿Para que prometerles para que en noviembre voten por ustedes otra vez? Insisto, esto no está fácil. Son las once y 29 y a esta hora vamos a repetir que estamos en bonitasradio.net. Que recuerden que estamos oficiados por Buen Vecino Café, por las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y de esta segunda media hora siempre se encarga la cooperativa Manuel Cerogandía. Importante, voy a cerrar el tema con el video eh, o el audio, no sé si tenemos video, Verónica, o solamente el audio, de Noelia García Bardales en esa entrevista que tiene esta mañana, es audio, tuvo esta mañana con la colega periodista <coughs> Mónica Candelaria, eh, Candelario, perdón, y... De ahí vengo a una llamada importante porque vamos a hablar sobre las muertes que esconde la policía de Puerto Rico cuando tiene intervenciones en que una persona resulta muerta y no le quiere dar la información o se la niega a los colegas que hacen trabajo desde la organización Kilómetro Cero. Vamos primero con eh, lo que dijo Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, esta mañana. ¿Cómo describe usted el manejo de crisis del gobernador en estos momentos donde todavía se sigue hablando de ciertas manifestaciones? Hoy hay convocada otra manifestación. Estamos hablando que el próximo viernes 18 de febrero hay otra manifestación convocada por los enfermeros. O sea, se siguen creando diferentes movimientos. Ayer comenzó el de los paramédicos. Mira, Mónica, yo te tengo que ser sincera. Eh, eh, el pueblo lleva. Mucho tiempo, y particularmente el servidor público, eh, con lo han, el servidor público lo ha dejado en el olvido por muchos años. Hace más de 10 años que no se impacta el bolsillo del servidor público. Así es que el nivel de ansiedad que hay en la calle, eh, y si a eso le suma eh, toda la pandemia, eh, las frustraciones que hemos arrastrado, porque el, el pueblo, sí. Está frustrado porque Puerto Rico no progresaba. Eso no es nuestra realidad ahora y comenzamos a progresar. Eso no quiere decir que todos los cambios los podemos implementar ahora, pero yo te tengo que ser bien, señora Mónica. Eh, eh, es también triste eh, que, que las reseñas que se pongan en la prensa del gobernador sean pues no, no, no son las que la, la, las palabras completas que él que él expresa y a veces saca se sacan de contexto y, las palabras del gobernador y que pudo sacarse para, de, con, exclamar, de contexto el secretaria cuando aquí bueno, lo, Monica, lo, él, lo él hemos visto hora, saber, sacar una estuvo, cita etcétera Entonces, él no él estuvo media hora hablando del compromiso de todas las todas las gestiones y lo agresivo que ha sido el gobierno para convencer a la junta de, de que hemos identificado fondos y que tenemos los fondos para eh, el salario de los maestros y cómo ese plan de ajuste vino con 470 dólares a pesar de que habíamos buscado mil eh, y cómo tuvimos que movernos inmediatamente a nuevamente tocar base con el gobierno federal para hacer lo posible, se hizo y al final dice, porque le hicieron una pregunta, que qué va a hacer con los empleados que no se presenten y él tiene que decir lo que dice la ley y el reglamento. El personal que no se presente, si no tiene licencia de vacaciones y enfermedad, pues no va a poder cobrar ese día. Y, y citaron textualmente lo que verdaderamente eh, son palabras que pues que no le van a agradar al empleado público. Pero si de todo lo que yo digo, lo único que dices es, es lo, el punto que pudiera traer inflamación, pues tampoco estamos llevando toda la verdad, porque la verdad en cantito no es la vela completa. Secretaria, y eso inflama, te, tenemos y no que irnos. Y la prensa tampoco ha sido ente conciliador. Y la exhortación tiene que ser, Puerto Rico necesita paz. Son todas las cosas buenas que están pasando. Eh, eh, los mil dólares son una bendición al bolsillo del maestro. También digamos las buenas, porque hay también muchas buenas que están ocurriendo. Bueno, en el caso... Bueno, eh, yo quiero empezar por lo último. Nolia García Bardales, la prensa de Puerto Rico, la prensa del mundo, no está para establecer un plan de relaciones públicas conciliador entre el gobierno de Puerto Rico y el pueblo. No, no lo está. La prensa, como organismo y como ese oficio que tiene una varias personas, que tiene estructuras completas, que se convierten en los intermediarios entre el pueblo y sus gobiernos y sus instituciones, porque ese pueblo no tiene acceso necesariamente a ustedes. Tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer para llevarle esa información al país. Eso para empezar, para dejar claro cuál es la función nuestra. Para hacer relaciones públicas ustedes tienen eh, personal allí. Ustedes tienen no solamente trabajadores y trabajadoras que cobran de la chequera del pueblo. El montón de contratos que tienen para que eso ocurra, como lo tienen todos los gobiernos, y con eso no hay ningún problema. Claro, versus 80 dólares, 85 dólares la hora que se ganaban en un momento. Sabemos que, sobre todo en la administración de Luis Fortuño, sus relacionistas públicos con, bajo contrato se ganaban hasta 150 dólares la hora. Eso está ahí. Ahí están los contratos de la oficina del Contralor. Además, inflamar. Vamos a empezar por decir que si el gobernador habla media hora, Noelia García Vargales, no solamente, ustedes pasan, transmiten, retransmiten las conferencias de prensa del gobernador y las pasan íntegra. Ojo, como hicieron la vez que yo fui a la, a la fortaleza el año pasado y le hice una pregunta al gobernador y como el gobernador quedó mal, ustedes lo editaron y no se lo pasaron al país. Solamente lo pudo consumir las personas que estaban en vivo. No, aquí nadie cortó al gobernador para pasar exclusivamente lo que dijo con relación a lo que iba a pasar con los maestros y, maest y bomberos que no fueran a sus trabajos y policía. Eso no fue lo que dijo el gobernador. El gobernador dijo y repitió lo que usted le dijo una semana antes al pueblo de Puerto Rico, de que para qué escogiste, cada uno escoge su profesión. ¿Verdad que eso fue lo que usted le dijo? Vamos a ser honestos y vamos a decirle la verdad al país. Eso fue lo que usted dijo y eso fue lo que repitió el gobernador. Fíjese que la colega le está haciendo una pregunta. Oiga, ese audio tiene como 15 minutos en medio tradicional. Usted estaba por teléfono. ¿Y a usted le cortaron? ¿Usted siguió hablando? ¿Cómo es que los periodistas y los medios de comunicación inflaman? A empezar, que no somos chichones. El chichón lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Que son comentarios inflamatorios. No las palabras del gobernador están ahí contextualizadas. Aquí el que no quiera. El que no pueda con las condiciones de empleo y con esos salarios, pues. Eso fue lo que escogió y ahora tiene que ir a trabajar. No, no, eso. O sea, ¿quién fue el que sacó de contexto? Como le volvió a preguntar la, la colega periodista Mónica Candelaria. Candelario, perdón. O sea, yo no puedo creer que lo que ha sido una insistencia de administraciones del Partido Nuevo Progresista y tengo que decir que también del Partido Popular. Con menos, menos probabilidad, porque pues, aquellos tienen sus problemas de que no tienen estrategia casi nunca, pero ustedes siempre le dicen lo mismo al país. Lo que pasa es que lo, los medios tergiversan. ¿Cómo olvidar, Noelia García Vardales, quizás usted tenía, estaba en la escuela superior? Eh, ¿Cómo olvidar que la administración de Pedro Rosello González se inventó el primer programa Rendición de Cuentas hablando contigo? para evitar las conferencias de prensa y darle la oportunidad, supuestamente, a sus correligionarios que tuvieran una conversación con el gobernador, que lo que era era un programa de relaciones públicas, propaganda alias demagogia, para que nadie le pudiera cuestionar lo que estaba pasando en el país con relación a la corrupción. No olvidemos que ha sido el gobierno de Pedro Rosselló y del Partido Nuevo Progresista, el gobierno que intentó acallar a un medio de comunicación en su momento, limitándole la capacidad que tenía de recibir eh, publicidad del gobierno de Puerto Rico, porque no le gustaba cómo cubríamos en aquel momento, yo estaba en ese periódico, los que estábamos cubriendo y hacíamos fiscalización de lo que estaba pasando en el país. Todo eso es contexto. Todo eso es fundamental para entender por qué Noelia García Valdales tiene un libreto que comparte con el gobernador y ahora la víctima es el gobernador de los medios de comunicación y de los periodistas. Las reseñas son inflamatorias. Que venga Dios y lo vea. Dice Luz Díaz que es disparatera, viven de la chequera del pueblo, hasta el ron que se toman lo paga el pueblo. Sonia Medina, saludos desde Springfield. Él no escogió ser gobernador, los mismos trabajadores públicos lo pusieron ahí. No fue para faltarle el respeto. Que renuncie si no puede y eh, ahora no te entiendo bien, pero sé lo que quieres decir. En dirían, y esto lo sabe Lutía, si no puede, colguen el empuje. Atacan la prensa porque ya lo Ferre no los quiere para las próximas elecciones. Esa es la pregunta, Eduardo Ortiz, no, no entiendo. Eh, yo no sé, yo no sé si, si eso puede estar primando, honestamente. Eh, me coge un poco. De sorpresa, a mí me parece que, que ahí está la posición del gobernador de tratar de salir y manejar esta crisis que, evidentemente, tiene de imagen pública, de opinión pública, eh, atacando al mensajero. O sea, no es el mensaje, no es lo que ellos dicen mal ni hacen mal, es el mensajero. Está más quemado que el trapo en la plancha, dice Teresa Mojica. Teresa Mojica, gracias siempre por tu apoyo. Gracias, gracias, gracias. No olviden los desayunos, almuerzos y las mordidas, las mordidas de Cari, dice Emilio Verne. Eh, y yo creo, gente, que era importante traer. Y ahí están las imágenes y le voy a pedir a nuestra, a nuestra directora técnica que traiga una imagen que me pareció bien relevante de los bomberos ayer. Ella trajo las imágenes también, fotos ayer de un bombero que decía mi, mi eh, posición de bombero, sí la escogí yo y soy un servidor público. O sea, es que no hay manera de leer lo que dijo el gobernador de otra forma. Pero atacando a los mensajeros no es. Atacando a quienes están de frente, haciéndole las preguntas al gobernador, eh, editando, no editando, porque ahí están públicamente eh, las transmisiones que se dan a través de todos los medios, casi todos. En el famoso streaming en la red digital, en las cuentas de Facebook del gobierno de Puerto Rico, eh, en WIPR a nivel tradicional, oiga, usted entra a WIPR y parece un medio de campaña del Partido Nuevo Progresista. Es patético. Nunca en la vida había estado tan claro el posicionamiento y la ocupación de las emisoras del pueblo de Puerto Rico a favor del partido político que dirige por lo menos el Ejecutivo. Eh, verifico el enlace porque ahora, oh, se fue. Eh, me lo envía otra vez porque ahora voy a entrevistar a la colega eh, periodista y directora de K Kilómetro Cero, Marimarina narváez sobre el asunto de la policía. Yo creo que está más que claro. El gobierno ahora va a tratar de establecer que los periodistas son los malos. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque no olvidemos que la gente también hace una crítica y las audiencias hacen una crítica del periodismo y es legítima. Si la tienen, no tenemos problema. Eh, asumimos nuestra responsabilidad, siempre lo hemos dicho. Eh, de hecho, yo creo que debo traer eh, y les voy a traer la imagen y me va a perdonar mi directora técnica porque se la voy a enviar ahora pero es importante que una de las cosas que pasó eh, que pasaron en estos días que es la famosa eh, imagen de un perro versus una persona muerta en el centro médico de río piedra eh, hay hoy un rostro de ese ser humano y yo quiero traerlo es parte de las críticas que hizo recientemente el eh, las audiencias de los medios de comunicación alrededor de esa cobertura, asumo la responsabilidad que nos toca de que si hay una crítica de parte de nuestros eh, internautas, de nuestras audiencias, es legítima. No hay problema con eso, no es que estemos hablando de la perfección del proyecto periodístico. Es que el problema es que quieran demonizar y tratar de utilizar entonces esas críticas que pueden haber para entonces decir que somos los periodistas los que... No le pagamos dinero a los servidores públicos, porque el gobernador lo dijo bien. Y en este caso, esa es la imagen de esta persona muerta que resultó ser, eh, por lo menos, eh, el cuñado de una persona que no lo conozco personalmente, pero es un internauta que es muy asiduo en las redes sociales. Y Juan Otero, Otero fue la persona eh, que murió y en estos días le van a dar eh, sepultura a base de las creencias que tiene su familia. Eh, y yo no quería dejar pasar el momento para, ahí está la persona que murió en medio del centro médico de Río Piedras. ¿Cuántas veces el gobierno de Puerto Rico, Noelia García Bardales, se ha cuestionado y le ha cuestionado a los directivos del centro médico qué pasó con ese ser humano? Que aparentemente, según la información que tengo, estaba esperando. Eh, una cita que tenía en uno de los servicios que ofrece el centro médico, que es en el área de ortopedia, y allí eh, murió. Yo creo que en lugar de estar repartiendo culpa, miren para adentro, lo primero que debe hacer un gobierno es hacer análisis de lo que hemos hecho mal. Yo creo que ahí está, necesariamente, lo que han hecho mal y lo que ha sido responsabilidad del discurso que ha emitido la fortaleza, el discurso que ha emitido el gobernador de Puerto Rico. Que la gente ha aquilatado en lugar de quedarse en su casa. Ayer, 15, 20 mil personas se tiraron a la calle. Ojo, son mucho más los fogones prendidos. Y si hay un fogón prendido, es la policía de Puerto Rico por muchas razones. Yo quiero hablar con Maribari Narváez sobre lo que Kilómetro Cero le está pidiendo a la policía de Puerto Rico que le niega y que ayer en una vista pública. Perdón, en una vista, sí que es pública, pero en una vista judicial, eh, el juez Anthony Cuevas podría dirimir lo que está pasando con la policía, que no quiere entregar la información de cuántas personas han muerto eh, en intervenciones con la policía, a manos de la policía de Puerto Rico. Y aquí está la colega Marimari Mari Marimari, Mari, buenos días. Buenos días, Carmen eh y a toda la audiencia de Bonita Radio, que siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias, gracias muchas por estar. Eh, Maribari, ustedes fueron al tribunal, no sé que la petición es múltiple de información a la Policía de Puerto Rico, porque ustedes le han pedido que establezcan cuántas personas murieron eh, en el en intervenciones con la policía, a manos de la policía, y hasta el momento no se la habían dado, recurrieron al tribunal. ¿Tú nos puedes explicar qué pasó ayer en el tribunal y qué dijo la policía después de haberle negado la información? Sí, mira, Carmen, es un, es un proceso un poquito complejo porque son diferentes tipos de información las que estamos pidiendo y ayer se dilucidaron tres asuntos en el, en el tribunal. Uh -huh. pero quiero enfocarme en ese precisamente que tú estás mencionando verdad que para mí es el más crítico porque me parece inverosímil que a estas alturas ya en febrero del 2022 todavía en puerto Rico no sabemos a quiénes la policía por ejemplo mató el año pasado entre enero y noviembre en el uso de, en sus ejercicios de uso de fuerza verdad. Uh -huh. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían que entregar como parte de este pleito, tenían que entregar una tabla que me han entregado a mí montones de veces ya en años anteriores, eh, que es una tabla que dice a, a esta persona fue la persona que matamos bajo estas circunstancias, en esta fecha, y el agente involucrado fue tal y tal, ¿verdad? Esta fue la situación, y te dan una breve descripción de la situación, que no es mucho. Esa tabla, ellos insistían en esta ocasión en entregar la vacía y nosotras teníamos una gran preocupación porque, como te digo, normalmente esos casos se avisan a la prensa. Como tú, lo, tú lo sabes porque tú claro. has cubierto la policía y normalmente ellos sacan un, lo que llaman, ¿cómo es que ustedes le llaman? El... Lo de el, las novedades. Sí, el, el informe el, de novedades. El informe de novedades y dicen, bueno, tú sabes, es verdad que ponen su versión, ¿verdad? Y, y todo es la narrativa de ellos, pero 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 informan el suceso. ¿Qué pasa? Que este año pasado eso no ocurrió para las personas muertas. Nunca sacaron un comunicado que, que diga, eh, una persona murió en una intervención policial, hasta noviembre. Así que nos preocupaba. ¿Verdad? ¿Dónde estaban esas noticias? ¿Dónde estaban esos muertos? Porque normalmente hay uno cada mes, es un promedio de 10 al año. Eh, ellos seguían entregando esa tabla vacía y antes de la vista de ayer someten una moción porque nosotros le dijimos al tribunal, mire, ellos siguen entregando esta información vacía, nos están diciendo que no hay muertos ni heridos graves, ni mutilados para el año 2021. Sin embargo, hay unos recortes de prensa que le presentamos al tribunal uh -huh. en los que se, se evidenciaba que sí había habido intervenciones que habían resultado en heridas graves. Esas sí las habían anunciado y uh -huh. estaban en la prensa. Y las anuncia la propia policía y son de agentes estatales, porque hay otros que son municipales, pero esas no son las que nosotros le presentamos al tribunal. Le dijimos, mira, que hay una serie de incidentes en los que eh, verdad más de 10 personas han resultado heridas de gravedad, y ahí se da entonces. Eh, la policía decía a sus abogadas: debo decir que las abogadas de la policía uh -huh. dijeron por escrito una moción que esa tabla que nosotros habíamos entregado, esas noticias no eran correctas, que eso eran este policías municipales y que eso estaba y que era después de junio y ellos después de junio no tienen que entregar ninguna información. Ambas cosas eran falsas. Había noticias de enero a junio y todas las noticias presentadas eran de agentes estatales. Eh, sí. Y así sí. se los hizo saber los, los propios agentes. Ellos piensan sí. a sus agentes que están a cargo del de asunto de los datos y ellos admiten, desmintiendo a sus propias abogadas y su propia versión, Admiten que en efecto ha habido heridos de gravedad en esos meses entre enero y junio de 2021, pero dicen que no nos los entregan porque uh -huh. eso está todavía bajo investigación. Ahí están sí. confundiendo la gimnasia con la magnesia, Exacto. porque lo que está sujeto a confidencialidad no es esa información, que esa información se le da a la prensa, se le da a todo el mundo. Eh, lo que está sujeto a confidencialidad es otro asunto. Son los informes de uso de fuerza que están sujetos a confidencialidad mientras estén bajo investigación y eso también se está dilucidando en el tribunal. El tribunal supremo dijo que tenían que entregárnoslo, no los han entregado, pero hay unos que ellos dicen que están bajo investigación y no nos pueden entregar. Ellos no lo han entregado es inclusive otro al federal. Perdóname al, al tribunal. Ellos nos han entregado a nosotros los informes de uso de fuerza. Son miles de informes. Esos informes de uso de fuerza, cada agente, cada vez que un agente tiene que utilizar la fuerza, así sea una macana, así sea un cantazo con la mano, así sea un tiro, un uso de taser, cada agente tiene que documentarlo por escrito y eso pasa a la, a la fuerza, a la, a la oficina de investigación del uso de fuerza. Sí, Estos son los informes que ellos nos han entregado. Claro, a lo que me refiero es que esos otros que son ya heridos graves por eh, manejo de fuerza de la policía de Puerto Rico, esos son los que no los entregan, uh -huh. pero no se los entregan a ustedes ni siquiera se los han entregado al tribunal. No, al tribunal tampoco ellos no, no le están entregando al tribunal per se sino a nosotros con una ¿verdad? Los, nuestros abogados se reúnen con las abogadas de ellos y nosotros establecimos un calendario de entregas y todo le hemos dado muchísimas... hemos sido bien Opciones. flexibles con la policía, sí para que nos entreguen esos documentos y han ido entregándolos según el calendario que discutimos pero pero las tablas de quienes a quienes yo he matado herido o mutilado durante claro. un año eso es independiente de los usos de fuerza claro, de los informes clara. de uso de fuerza y ni, siquiera, en, y ni siquiera esos eso es lo que quiero distanciar y diferenciar ni siquiera eso han entregado o sea claro. que hoy día desconocemos a cuántas personas el Estado mató el año pasado en el en el ejercicio del uso de la fuerza y el tribunal. Sabemos que en, en noviembre ya anunciaron, en noviembre y en diciembre anunciaron uno cada mes. Okay. Porque ya nosotros veníamos haciendo la denuncia desde varios meses antes. Pero qué pasó entre enero y noviembre, desconocemos. Ok, ¿quiénes Con son las abogadas? A Vamos a empezar por quiénes son las abogadas. ¿Son abogadas de la policía o son abogadas contratadas? Hay una abogada que es de justicia. La principal es... Susan Lugo, si no me equivoco, es su nombre, y ella es una abogada del Departamento de Justicia. Uh -huh. eh, por suerte, no, no creo que han contratado abogados externos, y sí hay otras abogadas de la policía, pero estas, pues no, como que, ¿verdad? No, 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 no litigaron ayer en, el, en la vista. Ok, en el caso del tribunal, ayer mismo le había dado 48 horas para, para producir la información. Después. Le dio dos semanas. Ayer no hizo una determinación relacionada con la entrega de la información. Bueno, pues es que entre otras cosas, otra de las tenientes que testificó, porque lo que era una vista de cumplimiento de sentencia, se convirtió en una vista evidenciaria uh -huh. y, y sentaron a dos testigos de la policía y una de las, de las tenientes admitió que nunca había visto la tabla que nosotros habíamos enviado, ¿verdad?, con los recortes de prensa que, que documentan estas intervenciones que produjeron heridos heridos graves. O sea, ellos contestaron esa moción, dijeron que esas noticias eran mentiras, que ninguna era de agentes estatales y la gente cuando se sienta allí, la que está, ¿verdad?, buscando la información, admite que nunca ha visto la tabla. Así que pregúntame tú, ¿verdad? Son cosas que uno no se puede explicar. Sí, esas son eh, las incongruencias. Eh, así que el juez el juez le tiene que dar ahora un, un tiempo para que ella vea la, la tabla y, ve, y vuelva ¿verdad? Y, y, y produzca la información que nuevamente ellos están presumiendo o, o están haciéndose los locos no sé cuál es la, la situación. Eh, están diciendo que no le entregan porque es confidencial pero de cuando acá Carmen Ení cuando ha habido una una muerte por uso de fuerza en la calle, ¿de cuándo acá eso es confidencial? Si eso se anuncia al momento. Bueno, lo primero este, es que produce una querella y las querellas son públicas. Es que es algo que, que uno no puede ni entenderlo. Mari Mari. Que la investigación de ellos allá sea confidencial otra es otro cosa. asunto, ¿verdad? Sabe. Pero, pero decida, mira, esta persona, eh, qué sé yo, hubo una intervención con ella por montones de razones. En noviembre intervinieron a unos motoristas y mataron a un hombre que, estaba, que no estaba ni armado, porque la mayoría de las personas que mueren por intervenciones policiales no poseen armas de fuego. El muchacho no estaba ni armado, pero el policía dijo que lo agredió y lo mató. Pues eh, ellos publicaron un parte de prensa, esa información es verdad no, no está sujeto a la desde la policía de Puerto Rico Mari Mari gracias le voy a dar seguimiento te voy a llamar más tarde para ver si puedo gracias. saber de alguna manera quiénes son estas abogadas y cuáles son los eh, planteamientos que están haciendo al tribunal para que hasta el momento ustedes no tengan la información gracias Mari Mari gracias Carmen y saludos saludos bueno ¿Y, qué, ¿Y cuál es la excusa del de comisionado de la policía, Antonio Figueroa López, para no entregar la información? La misma excusa que nos dio con relación al capitán que le dio la bofetada con un eh, pedazo de lo que se puede conocer como una manopla eh, a un, una persona sin hogar en el viejo San Juan en medio de una eh, expresión de una protesta en el viejo San Juan que como estaba bajo investigación no nos podía decir nada porque no podía adelantar criterio. ¿Qué pasó con ese caso? Eh, Noelia García Vardales es la jefa del de comisionado de la policía y del jefe de seguridad pública, Alexis Torres. ¿Sabe algo Noelia García Vardales de la información que no le da la policía de Puerto Rico a los periodistas, a organizaciones como eh, Kilómetro Cero, Información Pública? sobre las personas que han muerto o han sido heridas graves por intervenciones con la policía, por parte de la policía. Después dicen que le hablan de frente al país. Después dicen que el país espera paz, pero ellos esconden información para que el país no se entere lo que está haciendo la policía de Puerto Rico con los ciudadanos y la posibilidad de que hayan casos que en efecto sean investigaciones de violación de derechos civiles. Este es el gobierno de Puerto Rico. Ponlo en la nevera. Nosotros nos vamos a esta hora, 11 y 58 de la mañana. Recuerden que pueden ir a bonitaradio.net. Allí pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden programar su donativo. En Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil. También pueden compartir lo que puedan y quieran con el, perio el proyecto periodístico que ejercemos desde acá. Envía Enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio, Instagram, Bonita-Bajo Radio en Twitter, YouTube, iBox iTunes y Spotify. Y gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a las cooperativas de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel cedro Gandía. Por su auspicio a Bonitas Radio. Nos fuimos, nos vemos a las 5 en Qué Palo, en noticia. Hasta entonces.